Hello, hello, good evening, everybody. How are you today? Hello, Ulises. Hello, Ibis, Marisol, Wilber, Marielos, Neri, Lilian, hello, Maria, Etiel, Douglas. Good evening. Good evening. How are you? How is it going? ¿Cómo les va? ¿Cómo va todo, chicos? Is everything okay? Good evening. Very good. Very good. Okay, excellent. So for today, we are going to conclude the topic of possessives right now. I have here on my screen, and I'm going to show you the second part, okay? Last night, we talked about possessive adjectives and pronouns. We were working on some examples, but we need to study. I will just give a refresh, and then I will go to the possessive using apostrophes. And then in the next part of the class, we are going to study about the weathers and seasons, okay, about the platform. Okay, if you remember last night, we talked about subject pronouns, and I explained that we have different forms or different ways to express possession. Anoche explicamos que tenemos diferentes formas de expresar posesión. Y vimos los adjetivos posesivos, recordamos los pronombres posesivos. Y también les mencionaba que la otra forma de expresar posesión es con el verbo have, ¿verdad? I have a bicycle. Tengo una bicicleta. You have a bicycle. Tú tienes una bicicleta. He has a bicycle. Ella, perdón, él tiene una bicicleta. She has a bicycle. It has a bicycle, we have a bicycle, they have a bicycle. Entonces aquí hemos conjugado todos los subject, el verbo have con todos los subject pronouns y vemos que para he, para she y para it utilizamos has. Okay, so again the possessive pronouns, de nuevo aquí tenemos los possessive pronouns para enfatizar. Por ejemplo, yo digo I have a bicycle, the bicycle is mine. Esto me sirve para enfatizar la pertenencia del objeto, nada más. You have a bicycle, the bicycle is yours. He has a bicycle, the bicycle is his. She has a bicycle, the bicycle is hers. Y dijimos que no se usaba, ¿verdad? Con el it's, porque sería como it has a bicycle, the bicycle it it's. Es como se oye cacófono, ¿verdad? Entonces por eso se evita utilizarlo. We have a bicycle, the bicycle is ours. They have a bicycle, the bicycle is theirs. Okay, here, we have fill in the blanks below to complete the sentences using the words in the above box, en la cajita de arriba, ¿verdad? Que era un poco lo que les estaba explicando. We bought that house last year. It's ours. Ese es un ejemplo, ¿verdad? The car belongs to Mr. and Mrs. Smith. It's theirs. ¿Cómo sería esta? I think I saw John drop this pen. I think it's or it is? Mine. Es de John, ¿verdad? Sí, his, ¿verdad? Porque es para esta, solo déjenme hacer algo. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto acá. Vamos a hacer esto aquí para que nos ayude. Ok. Vamos a dejarlo ahí escondidito, chiquito. Solo para recordarnos. ¿Verdad? Para que no se nos olvide cuáles eran. Ok, vamos a ir completando juntos el ejercicio porque como vamos a partir la clase en dos, hacen la otra práctica, lo voy a mandar a los grupos. Entonces, vamos a utilizar este recurso para que no se nos olvide cuáles eran. Ok, so then, let me continue. Ok, entonces sería his, ¿verdad? Aquí dice him, es his, porque también podemos usar him, pero en otro tipo de oración, ¿ok? Entonces alguien dijo his, ¿verdad? I think
John drop his pen. I think it's his. Okay. Number four. The book is mine, ¿verdad? Mine. El libro es mío. It has my name on it. Tiene mi nombre sobre él. Okay. My brother and I made that chair. It's, si my brother and I la hicimos, ¿de quién es la silla? Ours, ¿verdad? Ours, okay. Excuse me, the phone is? Yours. Y luego le dice, you forgot to take it with you. Es como se le olvidó agarrarlo, se le olvidó llevárselo, ¿verdad? To take it with you. Okay, let's see. Her sister drew the picture. It's? Hers, ¿verdad? Okay, excellent. The little boy should shout it. Give the ball to me. It's? Yes. Give the ball to me. To me. It's mine. Mine. Okay, excellent. It's mine. Solo está haciendo referencia, ¿verdad? Es como que el niño gritó y literalmente dice lo que el niño dijo, ¿verdad? Dame la bola, es mía. Estaba haciendo un berrinche. Okay, that's. We bought it last night at the department store. Ours. Ours, ¿verdad? Porque nosotros la compramos, es nuestra. Okay, so let me copy and paste. Be faster. Okay, the bicycles went, so they rode them home after school. Theirs, ¿verdad? Theirs, okay, theirs. Okay, let me write it. Are you sure this book belongs to your mother? Yes, it's. Yes, it's yours. Hers, de la mamá, ¿verdad? Estamos hablando de la mamá, entonces es hers. Hers, okay. This is. You order pizza. I order spaghetti. Yes. Vamos a ver. Imaginémonos que está en un restaurante, ¿verdad? Your, es que le dice, this is yours, esto es you order pizza, tú ordenaste pizza. Y luego le dice, I order spaghetti, yo ordené, entonces es tuyo, ¿verdad? Is this Robert's? No, it is not. Robert. His, ¿verdad? It is not his. Este es común, ¿verdad? Es un, se escribe igual tanto como possessive adjective como possessive pronoun. Cuando usamos him, es cuando decimos a él, ¿verdad? Es un poco raro utilizar el him. Normalmente usamos his. Ok, I think these keys are... Mine. Ajá, mine, porque luego dice, I left them on the table. Okay, mine. Very good. And the last one. Thomas can find his classroom, but Susan and Mary can find? ¿Quiénes son Susan and Mary? They. Ajá, ella, ¿verdad? Entonces, theirs. El de ellas. Theirs no tiene masculino o femenino, ¿verdad? Sino que aplica para ellos, ellas. Theirs. De ellos, de ella, ¿verdad? Ok, excellent. So that's another exercise, but this case using possessive pronouns, ¿ok? That's, last night we worked with a chart for possessive adjectives. Anoche trabajamos uno de adjetivos posesivos. And today
es possessive pronouns. Y ahora hemos trabajado uno de pronombres, ¿verdad? Ok, let's close this part. Vamos a cerrar esta parte y ahora vamos a aprender acerca del apóstrofe. To show possession. Cuando no tenemos en una oración ninguna de las formas anteriores que les he explicado de posesión, sea con un possessive adjective, con un possessive pronoun o con un con el verbo have, tenemos la opción de usar el apóstrofe s. So when we have singular nouns, if it's a common noun, we just add s in the apostrophe. For example, dog's house. It's equals to say the house of the dog. ¿Verdad? El escribir esto es equivalente a decir the house of the dog, la casa del perro. Pero eso es too wordy, es mucha palabra, ¿verdad? Entonces a veces para hablar, las personas mejor utilizan el possessive con el apóstrofe, ¿verdad? Dog's house, book's words, girl's doll, bird's cheeks, car's engine, sister's room, Jim's pen, my mom's bag. Y en esto dice las palabras del libro, las muñecas de la niña, los polluelos del pájaro, el motor del carro, ¿verdad? El cuarto de la hermana, la pluma de Jim, la cartera de mi mamá. Entonces, excuse me. But if you notice, the last letter of these words is not an S. La última letra, ¿verdad? Antes del apóstrofe no es una S. Entonces, por eso colocamos apóstrofe S, ¿verdad? Entonces acá, excuse me, debería decir add apóstrofe S. Solo que se ve un poco extraño, pero lo vamos a dejar así para que se entienda. Ok, so, but... when we have plural nouns, cuando tenemos nombres plurales that the noun end in S, we just add the apostrophe, okay? Cuando tenemos plurales que terminan con, o nombres que terminan, o sustantivos que terminan con la letra S, ¿verdad? Solamente agregamos el apóstrofe. For example, the boy's bow. Es igual a decir the ball of the boys, la pelota de los muchachos, ¿verdad? Pero como boys es un plural en end in S, I just add the apostrophe. Como es un plural y termina en S, solo le agrego el apóstrofe. Tables, legs, las patas de las mesas, ¿verdad? Girls, hands, las manos de las niñas. If the noun doesn't end in S, add the apostrophe S, ¿verdad? Si el nombre, ¿verdad? No termina. Letra S, ¿verdad? Porque tenemos lo que llamamos pronombres irregulares. ¿Qué es un pronombre irregular? Que es un plural, plurales irregulares, que es un plural, pero no se escribe con la letra S. Por ejemplo, the women's bag. Una sola, only one, is woman, una mujer. Pero cuando decimos mujeres, decimos women, women. Nada más. No lleva ninguna S, pero para hacer el posesivo, ahí sí, le agregamos apóstrofe S y ahí dice the women's bag y sí debe sonar esa S para denotar que estamos en posesivo, the women's bags, y dice las carteras o las bolsas de las mujeres. Children's dolls, ¿verdad? Ahí dice children's, no porque sea un plural, sino que porque lleva un posesivo, porque el plural es children, niños. Solo uno es child. Ok, children's dolls, las muñecas de los niños, o los muñecos de los niños, ¿verdad? Men's shoes, ¿verdad? Aquí, only one, man. Solo uno es man. Pero si hablo de hombres, en plural digo men. Y cuando digo men's shoes, estoy hablando de los zapatos de los hombres. Ok, now is your turn to practice. Add an apostrophe plus S, or just nothing. Ok, vamos a agregar un apóstrofe y la letra S, o simplemente nada, ¿verdad? I would like that you can take a screenshot. Me gustaría pedirles que por favor tomen un screenshot de esa imagen. I will try to send it to you. Se lo voy a enviar ahora.
And we are going to go to the breakout rooms and we are going to decide what to do with these 10 sentences. Vamos a ir a los breakout rooms y vamos a trabajar decidiendo cuál sería la forma correcta de esas 10 oraciones regarding to possessive, en relación a posesivo, ¿verdad? Okay. Okay, so you need to look if it already has a possessive, si ya tiene un posesivo de los que hemos estudiado anteriormente, you just add nothing. No le agregamos nada, ¿verdad? But if you notice that there is not a possessive, you have to solve with the apostrophe. Si no tiene el posesivo y es necesario, entonces resolvemos con un apóstrofe siguiendo la regla que hemos dicho. Si la palabra termina en S, solo agregamos apóstrofe. Pero si no termina en S, agregamos apóstrofe S. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí de lo que vamos a hacer? No. No. No? Ok. No. Ok. No. Ok, let me see. Let's create the rooms. Please join the invitation. Por favor, unámonos a la invitación. Hello, Claudita. Hello, Marisol. Hello, Etiel. Do you have a problem joining the group? ¿Tenemos alguna dificultad para unirnos al grupo? Ok, Claudita, Enetiel. Ok, if you cannot join the group, you can stay here and work together. Si no pueden por alguna razón unirse al grupo, pueden permanecer en el salón principal y trabajar entre ustedes, ¿verdad? You can use the chat if you don't have the audio available to communicate. Pueden utilizar el chat también para que se puedan comunicar, ¿verdad? Hello, hello, Marisol. Hola, Marisol. Estamos teniendo dificultades con Etiel para unirse al grupo. No sé si usted prefiere que la mueva de grupo para que podamos trabajar conjuntamente con alguien más. Can you hear me? ¿Me puede escuchar? Yes, I. Sí, okay. Tengo problemas, creo. Ok. ¿Qué prefiere? ¿La dejo acá y trabaja solita o esperamos si Etiel se le une o la movemos a un grupo? Como usted me diga. Si se pudiera mover. La voy a mover. Sí, para que practique, porque sí preveo que ella está teniendo dificultades con el internet. Ok, I will send you a new group invitation now. En un segundo le mando una invitación. Okay. Room. Hello, hello. Is everything okay here? ¿Cómo vamos por acá? ¿Todo bien? Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Sí, en la segunda yo creo que sería rooms. ¿En la segunda, perdón? Agregarle la room. Sí, en la segunda. Y Mar.
tiene dos opciones. Le agrega apóstrofe S a Jim y apóstrofe S a Mark. Puede decir, I clean Jim's and Mark's room. O solamente puede agregarle al último y decir, I clean Jim and Mark's room. Como usted lo dice, pero sí es apóstrofe S. Cuando es así, solamente tendría que llevar, por ejemplo, los nombres. Solamente los nombres. Sí, solamente los nombres. Okay. Uh-huh. Yes. Do you have an extra question? ¿Tenemos alguna pregunta adicional? No. Okay, excellent. Okay, sit a minute. La veo en un minutito. Okay. O sea que el apóstrofe se lo voy a agregar al... Apóstrofe. Solo apóstrofe. The king's house is very beautiful. Mm-hmm. And mm-hmm. So. And so. To the thing here. Okay. La última no la logro ver bien. Dice the door hangs on its hinges. En las siete. Ahí solo sería apóstrofe en la 10. Hello, hello, is everything okay? Hola, hola, ¿todo bien por acá? Sí. Sí, sí, todo. Excellent, excellent. Call you back in a minute. Lo llamo un momentito. Bueno. Okay. Sí, qué raro. Se veía raro. Ajá, la puerta está colgada en la bisagra, cabrón. Hello, hello, welcome back. People is coming back from the practice. So I would like to ask who was able to complete this exercise. Me gustaría preguntar quiénes lograron completar el ejercicio. So let's wait for a couple of minutes for people to join us. Vamos a esperar unos minutos para que los compañeros se nos unan. Okay, let's see, more people coming. Okay, excellent. Okay, who was number five? ¿Cómo nos quedó la número uno? Number one. He ran to close his window. What did you do? ¿Qué hicieron ustedes? Let's see, volunteers. Vamos a ver, voluntarios.
Teacher. Ajá, adelante, Israel. Por ejemplo, en la 1 nosotros solo le colocamos el apóstrofe. Porque okay. Ok, perfecto. ¿Hay alguien que tenga, thank you, Israel? ¿Hay alguien que tenga una opinión diferente a Israel? Yo. Adelante, Ulises. Fíjese que estábamos discutiendo con el equipo de que en la primera no aplica en ninguno de los dos casos. Exacto. Exacto. ¿Por qué no aplica, Ulises? Porque ya está hablando de que, o sea, ya tiene, pues, en este caso tiene el HIS. Exacto. Ajá, tiene el HIS que allá ya no le aplica en ningún caso. Exacto. Thank you, Ulises. Okay, es correcto, ¿verdad? En el caso solo dejábamos un guión, ¿verdad? De cero o nada, porque no aplica. ¿Por qué razón? Porque ya la oración como tal tiene HIS, ¿verdad? Y eso es un adjetivo posesivo que denota la pertenencia, ¿verdad? De la ventana. He ran to close his window. Él corrió a cerrar su ventana. Entonces ya no necesito agregar nada más. Thank you. Ok, let's see number two. Veamos el number two, ¿cómo nos quedó? I cleaned Jim and Mark's room. I cleaned Jim and Mark's room. Excelente. Hay las dos formas, ¿verdad? ¿Se lo agrego a los dos nombres o solo se lo podría haber agregado a Mark, ¿verdad? Pero en este caso vamos a agregárselo a los dos y decimos, I cleaned Jim's and Mark's room. Y ahí estoy diciendo, limpié las habitaciones de Jim y de Mark, ¿verdad? O la habitación de Jim y de Mark, porque en realidad solo es una habitación. Si ustedes se fijan, aquí no dice rooms, sino dice room. Entonces, podría haber colocado el apóstrofe solo uno de ellos, ¿verdad? Thank you, Edith. Okay, she had to go to the boss's meeting. So what do I have to do there? ¿Qué tengo que hacer ahí? Nothing. Nothing? What do I have to add? ¿Qué tendría yo que agregar ahí? Únicamente. Solo apóstrofe. Only apostrophe, right? Solo apostrophe. ¿Verdad? Porque ya la palabra termina en S. Yes. This bag is hers. What do I have to do there? ¿Qué tengo que hacer ahí? Nada. Nothing. 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 Because it already has hers. Porque es como el caso de la número uno, ¿verdad? Ya está la palabra hers, entonces ya no tengo que expresar ninguna otra forma de posesivo. I visited Rachel and Joe's house. What do I have to do there? ¿Qué tengo que hacer ahí? Mostro. Ese. Ok, Rachel's, en ambos, ¿verdad? Lo puedo hacer en ambos, en Joe's house. Y ahí estoy diciendo, visité la casa de Raquel y Joe, ¿verdad? The king's house is very beautiful. ¿Qué tengo que hacer ahí? What do I have to do there? Apóstrofe. Apóstrofe. Only apóstrofe, right? Only apóstrofe because the word already ends in S. Okay, this is a men's bathroom. What do I have to do there? ¿Qué tengo que hacer ahí? Men's. Okay, I have to ask. Apóstrofe. Ahí sí, ¿verdad? Porque estamos hablando de un plural irregular. Pues, y entonces sí tenemos que agregarle para que diga el baño de los hombres, ¿verdad? Okay. Put the I have a question. Adelante, adelante. Respecto a men, por ejemplo, en la imagen que nos pasó anteriormente decía if the noun doesn't not end. La perdí, perdón, si me puede repetir, en la imagen anterior dice esta. ¿En esta? Se me apagaron, necesito unos audífonos. Uy, perdimos a Iris. Bueno, vamos a esperar que Iris regrese, pero básicamente son plurales irregulares, ¿verdad? Entonces, ¿qué es un plural irregular? Que cuando yo tengo un solo hombre, el singular, lo vamos a escribir acá, el singular se dice... El singular es men, ¿verdad? Men, ¿verdad? Entonces, men es el plural, ¿verdad? Cuando tengo más de uno.
Entonces, por esa razón, porque es un plural irregular, no lleva S, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de men's bathroom, estoy diciendo en realidad el baño de los hombres, ¿verdad? Yes. Ok, so vamos a dejar esto ahí señalado, ¿verdad? Para que no se nos olvide por qué razón y lo vamos a poner en otro color. Es igual a la siguiente. Exactamente. Solo déjenme colocarle un color distintivo para que cuando regrese la compañera le podamos explicar. Ahí está. Ok, put the book in the children room. ¿Qué hago ahí? Apóstrofe y la S. Ajá, apóstrofe S. Ok, perfecto, perfecto. So why, ¿por qué razón? Porque el singular de esta palabra es equals to child. Niños. Uno, children. ¿Verdad? Uno es child, niño. Pero si hablo de varios, children. Plural es children, sin la S, ¿verdad? Plural equals children. Es un plural irregular, ¿verdad? Entonces, por esa razón es que su plural no lleva S, ¿verdad? Ya la palabra per se dice niños, sin llevar la S, es un plural irregular. Ok, the women, es igual, ¿verdad? Women clothes is hard to find here. ¿Cómo me queda esta? Apóstrofe S. Apóstrofe S, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque como en el mismo caso anterior, ¿verdad? Es un plural irregular. Then, cuando yo hago el singular woman, y el plural es women. ¿Ok? The door hangs on its hinges. ¿Cómo me queda aquí? ¿Qué le tengo que hacer aquí? Nothing, ¿verdad? Nada, porque ya dice it's. Ya denota posesión, entonces ya no tengo que hacer nada. Ok, my dears, is this clear? ¿Estamos claros? Yes. Yo. Adelante, Irene. Adelante, sí, Irene. Solamente la consulta que tenía en el ejemplo anterior que nos había dado, con respecto a eso, que en el otro sí le puso la S, pero es porque que the woman's bags, porque en la dos llevaba S, tanto en bags. A ver, lo que decía aquí es que si el nombre no termina en S, le agregamos el apóstrofe S en el caso de los plurales irregulares. Y acá les explicaba que se llaman plurales irregulares porque si yo hablo de un solo hombre, yo digo man. Pero si yo estoy hablando de varios hombres, digo men. No digo men's, sino que es men. Y cuando yo digo men, se entiende que son varios hombres, ¿verdad? Entonces, en el ejemplo anterior tenía la S. Ajá, entonces es un plural irregular. Entonces, como es un plural irregular, cuando yo agrego apóstrofe S, no estoy haciendo un plural, sino que estoy diciendo que a los hombres les pertenece algo, ¿verdad? Ah, okay. En este caso, la palabra es bathroom, ¿verdad? El baño de los hombres. Igual sucede con child, o con children, ¿verdad? Que es un plural irregular, aquí dice niños. Igual sucede con women, ¿verdad? Mujeres. ¿Sí? No sé si con eso aclaro la duda, Iris. Sí, sí, gracias. Ok, excellent, very good. Ok, the last thing before to continue with the next topic, la siguiente aclaración antes de continuar con el siguiente tema, solo lo voy a poner en mute para que nos escuchemos bien. Ok, vea, cuando utilizamos el apóstrofe, tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque the apostrophe S generally has three different meanings. It depends on the word that follows the apostrophe S. ¿Verdad? El apostrophe S es plus an adjective. El apostrophe S más un adjetivo, por ejemplo, John stole. Lo que está diciendo es John is tall. ¿Verdad? John stole, estamos diciendo John es alto. Y ese apostrophe S es equivalente a la contracción de is. Entonces, por eso hay que tener un gran cuidado cuando utilizamos el apóstrofe, porque hay que utilizarlo bien, ¿verdad? Si no, puede generar confusión. Cuando digo John's study, estoy diciendo
John has studied. John ha estudiado, ¿verdad? John ha estudiado. Ajá, ha estudiado. Has studied. Entonces, ese apóstrofe es, no es del verbo to be, no es un posesivo, sino que es de la contracción de has. Y cuando yo digo John's car, ahí sí, cuando yo tengo un noun, un nombre sustantivo, ahí sí estamos hablando de la posesión. Y ahí estoy diciendo el carro de John. Entonces el número 3 es el que hemos estado trabajando esta noche, ¿verdad? Que es equivalente a decir the car of John, lo que yo les decía al inicio, pero es too wordy. Muchas veces tienen muchas palabras y cuando la gente habla lo hace más directo usando el apóstrofe. Y ellos dicen, en lugar de decir the car of John, dicen John's car. Y se sabe, ah, el carro de John. So, in this case, when we are using the apostrophe S, is to show the possession or that something belongs to someone or something. En este caso, cuando va el apostrophe S más un nombre o sustantivo, demuestra la posesión o que algo pertenece a alguien, ¿verdad? O a algo. Okay, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta acá en relación a los possessives? Not. Not, okay, excellent, very good. I'm very happy for that because it means that it is clear. So let me share the platform to connect the next topic. Vamos a tratar de conectar la plataforma para mostrarles en qué parte vamos. Reiterar que esta semana vamos a completar lo que sería la sección 4 para que la próxima semana podamos trabajar ya lo que es la sección 5. Entonces hemos completado hasta possessive. So now we are going to introduce the lesson objective, weather and seasons around the world, okay? And tomorrow on we will continue working with present continuous. Ya mañana vamos a retomar lo que sería el presente continuo. Y básicamente toda la sección 5 es casi acerca del presente continuo. Okay, so the 4.7 lesson objective says, in this class you will become familiar with the weather seasons, ¿verdad? Con las épocas del clima, ¿verdad? So in the platform, you have a conversation here. I invite you to go to the platform and watch the video and listen to repeat and improve your pronunciation of new words. And later you, present continuous is going to be tomorrow. El presente continuo lo vamos a trabajar mañana. So I'm going to stop sharing. I will close this and then let me go to the presentation that I have for you for this second part of the class. Okay. Just let me close and open the new presentation. Can you watch my screen now? ¿Podemos ver mi pantalla? Yes. Okay. Yes. Excellent. Seasons of the year. A season is a traditional, solo que lo voy a poner en mute un momentito más para que nos podamos escuchar y después abrimos el micrófono. Okay. A season is a traditional division of the year based on unique weather conditions. In temperate regions, there are four seasons, spring, summer, fall, and winter. While in tropical countries, there are often only two, a dry season and a rainy season. Una estación es una división tradicional del año basada en condiciones únicas del clima. En regiones templadas hay cuatro estaciones, ¿verdad? Spring, lo que sería primavera, summer, verano, fall, que también se llama autumn, que es el otoño. No se me confunda que esta palabra fall también es un verbo que significa caer, ¿verdad? And winter, y el invierno. While in tropical countries, mientras que en los países tropicales, like in El Salvador and all Central America, como El Salvador y en toda Centroamérica, solo tenemos dos, ¿verdad? Y es una dry season, una época seca that comes from maybe November to May or to April, and a rainy season that goes from May to September, for example. Okay, so, let me open. Okay, seasons. In English, as I said before, we have spring, okay, summer, autumn, or fall, and winter. Okay,
what happened with, when do we have spring? We have spring in the north to the equator. Todo pasa al norte y al sur del Ecuador, ¿verdad? To the equator. North to the equator, we have spring from March to May. It means March, April, and May. And south to the equator, we have spring in September, October, November. We have the summer north to the equator in June, July, and August. And south to the equator in December, January, and February. We have autumn or fall north to the equator in September, October, and November. And south to the equator, we have it on March, April, and May. We have winter north to the equator, December, January, and February. And south to the equator in June, July, and August. So if you see here, we are in the opposite. When in the south, in the north, we have summer, in the south, we have winter. And when in the north, we have winter, in the south, we have summer. Estamos opuestos, ¿verdad? Cuando en el norte tenemos invierno, en el sur tenemos verano, y cuando en el sur tenemos verano, en el norte tenemos invierno. Y lo mismo ocurre con autumn or fall. Cuando en el norte es otoño, en el sur es primavera. Y al revés, ¿verdad? Cuando en el sur es primavera, en el otro lado es, en el norte es autumn or fall, otoño. So, in this case, we are talking about this vocabulary, so I would like to ask you to take a picture. Le voy a pedir que tomen un screenshot de eso. Yo se lo voy a mandar en este momento porque vamos a trabajar, ¿verdad? En una conversación. We are going to work in a conversation about this. Okay, so let me share with you. Okay. Okay, what is your favorite season of the year and why? ¿Cuál es su estación favorita del año y por qué? Su estación o su época, ¿verdad? What is your favorite season of the year? If you ask me, I can say autumn or fall by the end of October. And you say, why? Because it reminds me when I finished school and there was vacation. What's your favorite season? My favorite season is, and then I here want to explain why and because. Aquí les quiero explicar dos palabritas. Why nos sirve para preguntar una razón. ¿Y por qué? ¿Verdad? En español, aquí me disculpo porque debe haber un símbolo de apertura, pero mi teclado no lo tiene. Pero es por espacio qué. ¿Por qué? Es una pregunta. Y yo uso because para dar la explicación. ¿Por qué? Entonces ya ese por qué va unido y sin tilde porque ya es un explanation, ¿verdad? Una explicación, ya no estoy preguntando. So, I would like that you can talk about your favorite season of the year in the breakout rooms. Le voy a pedir que vayamos a los breakout rooms y vamos a conversar acerca de nuestra época favorita del año y por qué. You may give like short explanation, for example, I like winter because I like the snow, or I like December because we celebrate Christmas. I like the summer because I go to the beach, I go surfing, or whatever the reason you like that season. Usted va a contar, va a decir brevemente por qué le gusta esa época del año. Do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No? Okay, excellent. So let me open the breakout rooms again and invite you to go. Les invito a que se unan de nuevo a los breakout rooms y podamos hacer esta conversación.
Sí, sí, nosotros vamos a tomar summer o winter, ¿verdad? Yes, my dear, the one you want, la que usted quiera, ¿verdad? La quiero. Sí, it's up to you, la que usted quiera. Okay? See you in a couple of minutes. We will have 5 minutes to complete the exercise. Tenemos 5 minutitos para completar el ejercicio. Okay. Okay, see you. Hello, my dear Etiel, can you hear me? I send you a new invitation to a new group. Le envié otra invitación, Etiel, para unirla a otro grupo, porque vi que estaba solita en el grupo que le asigné originalmente. So you may try to join, or let me know if you cannot join. You can stay here and work by yourself. Si tiene alguna dificultad para unirse al equipo, no hay problema, puede permanecer acá, ¿verdad? Y trabajar un poquito la conversación. Okay. Okay. Empiece usted. Okay. No, a trabajar la lengua yo. Y every. Okay. Excellent. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí. Sí. Excellent. Like sí. It. You have 3 more minutes to finish. Tenemos un par de minutitos más para finalizar. So you can continue practicing. Okay, thank you. Excellent. Me vuelvo a preguntar. What is your favorite? I like preaching a song. Ah, okay. Mm-hmm. Yes. Very well. Okay. Question of me. Okay. What is your favorite season of the year? My favorite season. Hello, hello, people is coming back from the practice. So we are going to wait just a couple of minutes, I mean seconds, to have all of them back. So I visited some groups and they were actively participating. So I like that. Let's wait. Hello, hello. Okay, people is coming back. Almost hello. All of you are here. So I would like to ask you, who want to share? Who would like to share? Which team would like to show us the conversation you prepared? ¿A quién le gustaría compartir la presentación que realizaron en los breakout rooms? Yo estuve ahí, ¿verdad? Escuchando a la mayoría. Pero me gustaría que haya por lo menos 1 o 2 equipos de voluntarios para presentar. So who would like to? Me. Okay, Ulises and team, adelante. Mike is yours. Okay, Lillian. Okay. Lillian, my dear. What is your favorite season? My favorite season is autumn. Why? Because it's the end of the year and we have very close the Christmas. Okay.
Excellent. Now you ask him, Lilian. Okay. What is your favorite season, Ulises? My favorite season is summer. Why, Ulises? Because like the beach and the vacation, the sun. Okay. Excellent. Thank you. I like to hear that. Okay, do we have a second team? ¿Tenemos un segundo equipo? Vamos a ver. Let me see if maybe Merari, Merari and team. Vamos a ver si Merari y su equipo. Okay. creo que era Ivy. Okay. Sí. Okay. what is your favorite season of year? My favorite season is summer because I like to go to the beach or lake, and I visit my parents. Mm-hmm. And what is your favorite season? My favorite season is summer. The place, summers. The place are decorated because we celebrate Christmas. Okay. Because I am going to the park in vacation. Okay, it's because you go to the park on vacation, that's right. And everything is decorated with Christmas season. Excellent. I like to hear that. Okay, my dear, thank you very much for sharing. So now let me move on because of the time. I would like to share with you this expression. What is the weather like in your area? Okay? So this is to ask, ¿cómo es el clima en tu área? Cuando decimos, what is the weather like in your area? Estamos preguntando, ¿cómo es el clima en tu área? So you can say, it's sunny in spring. Es soleado en primavera, por ejemplo. Just to give an example. It's cold in winter. Es frío en invierno. It's rainy in autumn. Es lluvioso en otoño. It's snowy in winter. Cae nieve, ¿verdad? En invierno. It's hot in summer. Es caliente en verano, ¿verdad? Remember that when we talk about winter, sometimes people think about snow. Solo recuerden cuando hablen con personas de otros lugares, ¿verdad? Que cuando decimos invierno, ellos normalmente piensan en nieve y todo lo que implica un invierno en zonas como las que hablábamos, ¿verdad? Que se dan las cuatro estaciones. En nuestro caso, debemos explicar que cuando decimos winter, estamos hablando básicamente de rainy season, de la época lluviosa. Okay, I would like to ask you to take a picture of this. Quiero pedirles que por favor tomen un screenshot. Yo le voy a enviar también de este. So the homework is that you can look for more vocabulary. La idea es que puedan buscar este vocabulario, ¿verdad? De las palabras que no conozcan. I invite you to add at least 3 new words per week to your vocabulary. Un consejo que les quiero dar es que por favor agreguen al menos 3 palabras nuevas semanalmente, ¿verdad? A su vocabulario, adicional a lo que vemos en plataforma. Y cuando digo agregar al vocabulario significa no solo saber el meaning, lo que significa, sino cómo se escribe correctamente, and how do you pronounce it, and how do you use it in real life context. Cómo se pronuncia correctamente y cómo se utiliza en conversaciones de la vida real. For example, for some words related to rain are drizzle, shower, rain, downpour. But some words related to cold are hail, sleet, snow, snowflake, blizzard. Some words related to temperature is hot, warm, cool and cold. Es diferente. This is cool. Y ese es cold. Breezing. Clouds. Cloudy, gloomy, foggy, overcast, clear. Some words related to wind are breeze,
blustery, windy, gale, hurricane. Another vocabulary like forecast, drought, lightning, thunder, and rainbow. So I invite you to please look for this vocabulary in the dictionary. Les invito a que por favor busquen este vocabulario en un diccionario, ¿verdad? Ahora con el Google es súper fácil, usted pone la palabra e incluso puede escuchar cómo se pronuncia y cuál es el meaning, el significado. Ok, do you have questions so far? ¿Tenemos preguntas hasta aquí? No. No. Ok, excellent. I'm very happy to have you here. I hope to see you tomorrow. Remember that this week we work until tomorrow, but you will be free on Friday, Saturday, and Sunday to continue advancing in the platform. Mañana es nuestra última clase de esta semana. Les queda viernes, sábado, domingo para que avancemos en la plataforma todo lo que podamos y finalicemos lo que es la sección 4, ¿verdad? Para el lunes, todos vamos a estar ya en la sección 5, because remember that next week is our last week together. La próxima semana es nuestra última semana juntos en este módulo, ¿verdad? So, thank you very much for coming, and I hope to see you tomorrow. Be safe. Thank you. Thank you. Good night. See you tomorrow. Bye-bye.